Hola, muy buenas. Estoy aquí para daros la noticia y presentaros mi nueva PTC. He sido usuario de muchas PTCs con mayor o menor fortuna. En algunas he conseguido sacarles, pues aún he conseguido sacar un dinerito, un rendimiento poco a poco, porque lo de las PTCs es un goteo. Y bueno, en algunas aún todavía sigo porque todavía siguen y siguen pagando y otras pues las he dejado porque me dejaron de ser rentables o porque directamente desaparecieron, dejaron de pagar o se hicieron scam. Y bueno, es un mundillo en el que tienes que ir seleccionando mucho, ¿no? Te vas apuntando en varios sitios, vas trabajando, mirando tus anuncios y en unos llegas a cobrar a lo mejor las primeras una, dos, tres veces, en otros cobras por un tiempo determinado hasta que dejas de cobrar. Y bueno, y también por otra parte, pues eso, que al final te quedas con cuatro, las que son buenas, las que duran y las que ves que te pagan, ¿no? Que al final son las únicas que recomiendas. Pues bueno, después de tanto mundo o tanta experiencia en el mundo de las PTCs, llevaba tiempo queriendo montar una propia para saber cómo es desde dentro, cómo se gestiona, cómo se programa, bueno, cómo son las tripas de un bicho de estos, ¿no? Y la quería tener aunque fuera solo por la simple curiosidad de verlo, ¿no? Aunque no vaya a ganar dinero con ella ni nada, porque no es en principio la intención, sino que quiero que sea un sitio para generar tráfico para mí y para otra gente, bueno. Yo, eso ya os lo iré explicando cómo va a ir el tema de esta PTC, pero no es, o por lo menos un principio no va a ser, no va a tener la opción abierta de oportunidad de negocio y nadie va a poder ganar y retirarse su dinero para su cuenta de PayPal, porque el crédito solo lo vas a poder utilizar para gastarlo en publicidad dentro de la PTC. Es decir, o puedes comprar anuncios muy muy baratitos a un precio de centavos las 1000 visitas. O por otra parte, pues si no quieres pagar, pues miras los anuncios de la otra gente y haces las ofertas y pues ganas créditos y con esos créditos ganas publicidad y pones tus anuncios, ¿no? Y así va a ser un principio, porque para poder pagar a la gente y todo hay que tener muchas cosas en cuenta con las pasarelas de pago, con sistemas de seguridad, con los antibot, con lo de evitar las cuentas dobles y mil historias, porque hay mucho espabilado y al final lo que pueden hacer es arruinarte, aun por encima de que ellos te intentan estafar a ti, luego cuando no les pagues porque los descubres, entonces ellos son los que te llaman a ti estafador. Entonces, para evitar toda esa clase de problemas, pues va a ser simplemente compra-venta e intercambio de publicidad, ¿no? Es decir, yo ofrezco una plataforma que voy a promocionar por muchos sitios para que entren usuarios, tenga muchos usuarios y haya mucha gente mirando anuncios y eso es lo que vas a ganar, promoción. Es decir, vas con los fondos, con lo que ganes, aquí tengo, bueno, aquí tengo que tengo mil, como que tengo $1000, pero es que eso lo he puesto yo desde la administración porque así estoy probando esto a comprar publicidad y ver que lo descuenta correctamente y bueno, claro, es que tengo que probar todo el sistema que vaya perfecto, ¿no? Que no falle ninguna parte. Y si algún fallo tiene, pues la empresa que me lo ha instalado, que son MailRate, pues les envío un ticket y me lo solucionan. Tengo un par de errores de PHP, por ejemplo, que se los voy a enviar para que me los arreglen, que son un par de tonterías, pero del resto veo que todo funciona bastante bien. Y bueno, pues eso, que no va a ser de pago. Aquí no vas a venir, vas a hacer, de repente vas a generar $20 mirando anuncios y vas a venir a cobrarlos en PayPal o en Paiza porque de momento eso no está funcionando. Estos $20 te los vas a poder gastar en comprar dentro de lo que es la propia plataforma, pues los anuncios que quieras, bueno, los que quieras no, para lo que te lleguen $20, pero ya te digo que con $20 al precio que va a estar la publicidad te va a dar para poner muchos anuncios durante muchos días. Y bueno, incluso el que necesite publicidad extra o que no quiera estar viendo anuncios, porque hay gente que no le apetece o no tiene tiempo y quieres promocionar tus banners o tu sitio web o enviar correos o cualquiera de las posibilidades que tiene de promoción la PTC,
Pues vale, perfecto, y lo puedes hacer pagando y bueno, y es unos precios muy baratos, eso. Lo que quiero decir es que va a ser muy muy económico para que a nadie le suponga un gran gasto ni que pueda llegar para cualquiera, que esté adaptado a todos los bolsillos, ¿no? Y si no, eso, si puedes, si tienes tiempo, pues te haces intercambio y haces tareas y ganas créditos y con esos créditos compras publicidad. Y si no tienes tiempo o no te apetece, pues por muy poquito dinero te compras tus anuncios, los pones a circular y listo. Y bueno, ahora lo que os quería, después de explicaros un poco toda esta filosofía de vida que me tengo montada yo con la PTC y con las PTCs y los problemas que puede haber o dejar de haber, pues ahora os quiero enseñar ya un poco lo que ya tengo hecho. Ya la veis que está, que es bonita así por dentro. La página home la voy a hacer luego después del tutorial. Ahora tengo así sin construir nada, solo tengo esto. Pero el próximo día que entréis ya lo vais a ver muy diferente. Y bueno, entonces estaba en mi cuenta, que esto es como lo vais a ver vosotros, más o menos parecido. Y como veis, estoy en mi cuenta y aquí tengo un mogollón de un montón de opciones, ¿no? Las más importantes y que están marcadas así como en negrita son la zona de ganancias y el anúnciate aquí. Anúnciate aquí es donde puedes comprar publicidad. Veis, aquí ya ves los precios, mira, ves 1000 links de estos, 1000 exposiciones de link por un centavo, ¿no? ¿Quién no va a comprar 1000 exposiciones por un centavo? Y todos los precios van por ahí. Son los precios que venían por defecto con el script, con la PTC, y no los voy a cambiar porque me parecen unos precios muy buenos, muy asequibles. Y no, bueno, aquí tengo algunos en cero que veo todavía, pero bueno, eso ya se lo soluciono. Pero los precios van a ser así, todos asequibles, perfectamente asequibles para todo el mundo. Y bueno, eso sí, eso, lo que te digo, si no tienes tiempo y si no quieres hacer intercambio y no quieres ganar créditos por interactuar, ¿no? Pero en cambio, si eres de los que tienes tiempo pero no dinero, te interesa la zona de ganancias. Y aquí es todas las tareas que puedes hacer para ganar créditos. Por ejemplo, intercambio de clics. Me voy a ganar una visita de intercambio. Fijaros qué rápido, ¿veis? Funciona como casi todas muchas PTCs que veréis por ahí, porque utilizan el mismo sistema. Es el Aurora Script. Es un script utilizado por muchos, muchos sitios. Lo que pasa es que le suelen meter diseño y programación extra, y entonces se ven diferentes, ¿no? Pero en el fondo suele haber un script de estos dentro de muchos sitios PTC. Y bueno, le doy aquí a la margarita o al sol o lo que sea esto. Y bueno, y ya está. Y ya he cumplido, y ya he ganado, pues no sé cuánto no me fijé cuánto me pagaban por eso. Y luego tengo el poder ver los anuncios de pago. Esto, como soy yo mismo y casi todos los anuncios los he puesto yo y he creado otro usuario. Esto, solo tengo estos dos anuncios porque los míos mismos, mis propios anuncios, yo no los puedo ver, claro, lógicamente. Entonces me he hecho otro usuario y con el otro usuario he creado estos dos anuncios, que es los únicos que puedo ver yo como admin. Mientras, claro, con el otro usuario no haga más. Entonces os muestro la cuenta del otro usuario, que es esta, y ya veréis que para este sí que hay un montón de anuncios creados por mí. Y aquí lo tenéis, ¿ves? En cambio, esto es lo que verías tú. Tú, si entras, vas a encontrar disponibles todos estos anuncios que duran este tiempo, que se te va a dar este crédito por mirarlo. Es decir, por ver este anuncio, los 25 segundos son 15 centavos. Y todo así para que generes bastantes créditos, porque como no se trata de pagar a nadie, sino que se reinvierta en publicidad todo el tiempo, pues no me importa poner el valor de los anuncios alto, que generéis bastante crédito y que tengáis para mucha publicidad, que es lo que quiero, que se genere mucha publicidad. Y bueno, pues esa es una de las partes que tengo ya trabajadas. Luego la siguiente es, vamos a ver, en mi cuenta nos vamos para aquí abajo y hay una herramienta que me gusta mucho y que le he dedicado bastante tiempo, que es el creador de lista descendente, que es algo para explicaroslo con calma, que lo entendáis,
pero es una herramienta muy práctica. A la hora de invitar gente a entrar en este sitio, ya quitándolo de ver anuncios, la publicidad o cualquier cosa, ya la podéis invitar con la excusa de esta herramienta, de que usen esta herramienta, porque tiene el uso que ahora os voy a explicar, que es muy interesante y lo habréis visto en otros sitios. De hecho, hay scripts así que te lo subes al servidor en PHP y en otros lenguajes de programación, pues que resulta que solo son la única cosa que hacen es eso. No, son constructores de líneas descendentes, que todos los que entran por esa página con el enlace referido automáticamente se convierten en tu referido, siguiendo los pasos adecuados, que ahora os voy a explicar. Bueno, pues aquí estamos en el referral builder. Perdón.